Patio de chufo, buenísimo. Tierra. Árboles por todos lados, ¿no? La gente ahí a pati pelá nomás. Ese es el rock, patio rockero. No podés evitar entrar y ponerte a bailar. Todo el mundo bailando. Entrar a ese patio es como un antes y un después. La sensación de carnaval, como de todo muy buena onda. Y desplegaron una huipala de 10 metros cuadrados, no sé cuánto, no sé. Con la huipala haciendo pogo. Era la bandera de cuántos metros era, no sé, era 8 por 8. No la vi. Me decían, ¿y viste la bandera cuando estaba ahí arriba del escenario? ¿Qué bandera? Increíble, increíble. Fuimos todos también a hacer el aguante a Yoli. Estar tocando ahí y una energía increíble. Para mí fue como uno de los mejores shows que tuvimos allá. Fue como un reconocimiento. Esa tarde estuvo increíble. Bailando, disfrutando, viviendo, gracias. Eso fue tremendo. Es muy mágico lo del patio, el chufo, es muy bueno. Se llena de gente y en un momento uno empieza a caer, digamos, dentro de las rondas y de los remolinos, de las chacareras, de los gatos. Y de pronto la veo a ella ahí. No me voy a olvidar nunca la imagen de la chiqui trepándose al árbol para tomar una buena imagen para Vale la Peña. Trepada como cual koala y la cámara entusiasmada. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue a ver qué está viendo. Que son las imágenes que van a ver ahora. Subí, me topé un árbol que estaba ahí en el medio, pudo hacer una toma bastante especial de la gente que fue en el colectivo, de otras personas que estaban al costado, y después vino la policía y me sacó. Después hubo que bajarla entre todos. Todo Vale la Peña bajando allí del árbol. La toma ya la tenía. Como la toma de ahora. Como esta toma. Como esta toma. Como esta toma, por ejemplo.